Un poquinho mellor parece que se está así, pero non termina de lograr aquelas perspectivas que desearíamos. Gostaria de ver mellor agora, neste momento, por exemplo, que hai uns anos, que antes de que empezara a crise ou...? Sí, sí, é un pouco máis de estabilidade. Un membro da familia sempre sufre as consecuencias, entón... Eu penso que sí, que se recuperou un pouco, inda que se cara de todo non, pero bueno, penso que sí. Pero bueno, de todos modos, eu penso que non fai desde moito tempo aquí en Galicia, que tardou un pouquinho máis que noutras cidades. Sí. Penso eu, non o sei. Eu creo que sí, que por unha parte creo que se están conseguindo moitas cousas, creo que estaba sendo unha boa época tamén para o emprendemento, entón creo que hai máis axudas, hai máis información, hai moita xente preparada, entón creo que tamén se está a facer moito traballo nese eido. E un pouco mellor, porque embarqueime nunha aventura de emprendemento fai agora un ano xusto, entón sí que estou nunha época mellor nese sentido. Pero ellos nunca perdieron el trabajo ni nada. Sí, o super... ¿Sí? Sí. Pero... ¿Encontró luego? Sí, sí, sí. ¿Con facilidad? Bueno, le costó un poco. Igual, ¿no? Porque era estudiante, no encontraba trabajo y cuando recuperó todo un poco, entonces sí. ¿Cuántos años tienes? 33. ¿33? Sí. ¿Y te pilló en plan buscando trabajo todo el...? Bueno, más bien, no, me acuerdo que el 2008 estaba acabando la carrera, estudié empresariales y entonces decidí seguir estudiando porque no había mucha oportunidad. Por eso, porque justo en el 2008 fue... Además, en la clase de finanzas y mi profesora iba loca con el tema, así que... ¿Y ahora tú notas que vives mejor que hace unos años o...? Sí, claro, pero es de no tener trabajo a tener trabajo... No, la clase media no se ha recuperado de la crisis. La clase alta sigue subiendo, pero la clase media no creo, no. Y los trabajadores y los autónomos menos todavía. O sea, ¿que consideras que aún estamos ahí metidos? Considero que queda mucho todavía.